Muy buenas tardes, señoras y señores. Sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo acto de la Real Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Artes, en la cual vamos a tener la oportunidad de conocer algo más sobre la vida y obra de un isleño ilustre, del que todos conocemos el nombre, don José Ignacio Celier Ortega, el normalmente conocido por doctor Celier, y como tantas otras personas ilustres de la isla, pues se les conoce el nombre, pero no se sabe bien poco sobre su vida y su obra. Tiene la palabra la secretaria general, ilustrísima señora doña Adelaida Bordet, para la lectura del acta correspondiente. En la sesión de Junta de Gobierno celebrada por esta Academia el pasado 31 de enero de 2017 y recogida en el acta número 311, se acordó incluir en el programa de actos del presente curso la conferencia titulada Don José Ignacio Celier Ortega, fundador de la Sociedad de Higiene en San Fernando, a cargo de don Antonio Pérez Pérez, médico especialista en anestesiología y reanimación del Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz. Será presentado por el ilustrísimo señor don Juan Manuel García Cubellana de la Cruz, doctor en Medicina y Cirugía y académico de esta. Muchas gracias, señora secretaria general. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don Juan Manuel García Cubellana de la Cruz para presentar al conferenciante. Con la venia, señor presidente. Excelentísimas y ilustrísimas autoridades civiles y militares, ilustrísimos señores académicos, señoras, señores, amigos todos. Transcurre el año 1882 y en Madrid tiene lugar la fundación de la Sociedad Española de Higiene por el doctor Francisco Méndez Álvaro. La trascendencia de este hecho se refrenda hoy con el nombre que se otorga a una calle y a una estación de autobuses e intercambiador de Madrid. Pero llama poderosamente la atención que un año antes, en 1881, en la ciudad de San Fernando, un médico con espíritu y vocación higienista establece una sección de la incipiente sociedad en la esquina de las calles La Herrán y Murillo. Se trata del doctor José Ignacio Celier y Ortega, un galeno adelantado a su tiempo, que desarrolló una extraordinaria labor clínica de medicina preventiva y de producción literaria en su ciudad natal, amén de pertenecer a importantes instituciones y academias científicas del resto del Estado español. Se da la circunstancia que el doctor Celier fue tío del primer presidente de nuestra Real Academia, Benito Celier Buitrago. Para hablarnos sobre la interesante biografía de nuestro ilustre ancestro, traemos hoy a esta Real Academia a un médico que cumple la máxima del galeno español de finales del XIX, Juan de Letamendi, que enunciaba que el médico que solo sabe de medicina, ni de medicina sabe, un axioma que puede inferirse a cualquier profesión o disciplina. El doctor Antonio Pérez Pérez es oriundo de Puerto Real, licenciado en Medicina y Cirugía en la Facultad de Medicina de Cádiz, especialista en anestesiología y reanimación, ejerce como facultativo especialista de área en el Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz, en el que ha desempeñado funciones docentes de médicos internos residentes, además de coordinación entre los servicios quirúrgicos durante más de 12 años. Es miembro numerario de la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor, académico correspondiente de la Real de Medicina y Cirugía de Cádiz y socio de número del Ateneo Literario de Puerto Real, institución en la que ejerce en la actualidad
las funciones de vocal de Ciencias y Tecnología. Tiene en su haber la fundación, edición y webmaster de una página electrónica de anestesiología y reanimación y terapéutica del dolor, que se editó desde nuestra provincia de Cádiz entre los años 2004 y 2009, con un éxito que trascendió a las fronteras de nuestra nación. Es autor de capítulos de textos, comunicaciones, ponencias y publicaciones en revistas y congresos de su especialidad. Junto al servicio de al jefe de servicio de anestesiología y reanimación del Hospital de la Línea, doctor Carlos Márquez Espinós, aquí presente, ha editado dos libros sobre historia de la medicina. A lo largo de su vida profesional, ha sido galardonado con 14 premios médicos, haciendo un especial énfasis a los premios Guadalquivir y Doctor Burgos de la Asociación Andaluza Extremeña de Anestesiología y Reanimación, que obtuvo en Málaga en el año 2002, y de los premios In Memoriam Profesor Orozco Acoviva y Cádiz de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz en los años 2005 y 2011. Posee la acreditación de suficiencia investigadora, estando próximo a efectuar la lectura de su tesis doctoral titulada Influencia de Antonio Gracia y Álvarez en la transformación de la medicina española del siglo XIX, un estudio bio-bibliográfico, que desarrolla bajo la dirección de la Cátedra de Historia de la Medicina del profesor Cabrera Alfonso, aquí presente, de la Facultad de Cádiz. Tenía referencias del doctor Pérez Pérez por haber leído algunos de sus trabajos premiados por la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz, y tuve el placer de conocerle personalmente durante la presentación en este centro de congresos de su libro La Medicina en la Época de las Cortes de Cádiz, editado junto al doctor Carlos Márquez Espinós en 2014 por Publicaciones del Sur. Un texto escrito con un excelente rigor académico y profunda investigación archivística, de obligada consulta para interesados y futuros doctorandos en la materia. El doctor Pérez Pérez hace suya el aforismo del científico Robert Koch, descubridor del bacilo de la tuberculosis, que decía que la felicidad consiste en la pasión por la investigación. Doctor Pérez, es un gran honor para esta Real Academia tenerle hoy entre nosotros. Muchas gracias. Tiene la palabra el doctor don Antonio Pérez Pérez para exponer su conferencia sobre don José Ignacio Salido. Con la venia, señor presidente. Autoridades, académicas, académicos, señoras, señores, amigos, familia, como ya apuntó Cervantes, de gente bien nacida es agradecer los beneficios que reciben. Sólida razón por la que les ruego, permítanme en primer lugar expresar mi agradecimiento a una serie de personas sin cuyo apoyo esta intervención no hubiese sido posible. Concretamente me refiero a los excelentísimos señores don José Enrique de Benito Dorronsoro y don José Carlos Fernández Moreno, a los ilustrísimos señores don Manuel Eugenio Baturones Santiago y don Juan Manuel García Rubillana de la Cruz, y finalmente, por cuanto significan en mi trayectoria como estudioso de Historia de la Medicina, al excelentísimo señor don Juan Rafael Cabrera Alfonso, y mi maestro en estas lides, además de entrañable amigo, el ilustrísimo señor don Carlos Márquez Pino. En segundo lugar, permítanme también agradecer al doctor Cubillana la inmerecida presentación que ha hecho de mi persona. En este sentido, me gustaría hacer dos puntualizaciones. La primera, para hacerles saber que el honor de estar esta tarde aquí es mío. Y la segunda, para recordarles las palabras pronunciadas en 1822 por Antonio de Blas en su conferencia apologética titulada Armonía entre la ciencia y la fe, que comenzaba de la siguiente manera: de atrevimiento rayano en la locura, podríais tachar mi presencia en este sitio si yo el primero no comprendiera que jamás debí ocuparlo.
Dicho esto, y suplicando pues de antemano vuestra indulgencia por mi osadía en adueñarme de este ilustre estrado, seguro que muchas y muchos de ustedes os habréis preguntado por qué en esta mi presentación ante esta Real Academia traigo a colación la figura de este eminente y anegado médico de la Isla de León, sin duda en la actualidad olvidado por la historiografía médica gaditana y española y también por muchos de sus paisanos, a pesar de que vivió consagrado y sin descanso alguno, dedicado a su profesión y al bienestar y beneficio de aquellos últimos, tal como destacó en 1915 en su elogio póstumo su amigo José de Lostarbe. El motivo no es otro que recordar públicamente su figura y sus destacadas obras profesionales y científicas, las cuales consagró al engrandecimiento de la medicina gaditana y española y desde luego también de su amada isla de San Fernando. Y creo, desde mi corto entender, que no existe mejor y más adecuada tribuna para ello que este mismo atril isleño al que adorna su apellido paterno desde su misma fundación en 1953. Cuando me propuse estudiar la biografía de Célier, comprobé cómo en las escasas referencias existentes con respecto a él se suele tildar de como médico higienista. A partir de aquí me pregunté si José Ignacio Célier era fruto aislado de esta disciplina en la escuela gaditana o consecuencia de una tradición en la misma por el estudio de esta materia. En definitiva, entendí que para comprender el valor de la productiva vida profesional y de la atractiva obra literaria de Célier, debía aproximarme a sus raíces, o lo que es lo mismo, a lo que en mi opinión he dado en llamar los higienistas de la escuela médica gaditana. El diccionario de la Real Academia Española define la higiene como aquella parte de la medicina que tiene por objeto la conservación de la salud y la prevención de enfermedades. Desde este punto de vista, la higiene pública se ocupa de conservar la salud de los pueblos y de facilitar a estos los medios de recuperarla cuando la han perdido, materia que alcanzó gran importancia en el ideario ilustrado debido a las altas tasas de mortalidad que por diversas causas afectaron por entonces a las clases sociales europeas más desfavorecidas. La mayor parte de los historiadores dedicados al estudio de este campo de la historia de la medicina apuntan que en nuestro país los primeros testimonios fundamentados en preceptos higienistas datan de finales del siglo XVIII, concretamente nacidos de las plumas de Francisco López de Arévalo, José Parés, José Mas de Val y Ambrosio María Jiménez de Lorite y Anguita, para seguidamente continuar afirmando que, sin embargo, fue durante la transición entre la Ilustración y el movimiento romántico cuando tendría lugar en nuestra nación el desarrollo conceptual del higienismo como doctrina científica, destacando principalmente la mayor parte de ello las aportaciones realizadas en este sentido por Ignacio María Ruiz de Luzuriaga, Mateo Seoane Sobral, Pedro Felipe Monlau y finalmente Francisco Méndez Álvaro. Sin negar estas realidades históricas puestas de manifiesto en las investigaciones de los referidos colegas, debo, sin embargo, subrayar que, al menos desde mi criterio, esa visión de los mismos sobre la introducción y el desarrollo de las doctrinas higienistas en suelo peninsular es tan solo parcial, ya que la mayoría olvida la importancia que en este terreno tuvo también la medicina e higiene militar y naval española de los siglos XVIII y XIX, el significativo papel desempeñado en esta área por las Cortes de Cádiz y finalmente la influencia que a su vez tuvieron sobre ambas instituciones diferentes galegos gaditanos, hechos que ya apuntamos el doctor Márquez Espinó y un servidor en el año 2014 en la obra titulada La medicina en la época de las Cortes de Cádiz. Así pues, y a modo de someros ejemplos de esta evidente realidad que os acabo de comentar, podemos apuntar cómo ya en 1985 Juan Riera, en su publicación sobre los comienzos de la inoculación de la viruela en la España ilustrada, restó importancia, no sabemos hasta qué punto interesadamente,
en la valoración de la influencia positiva que tuvo en esta faceta la obra de 1767 del médico del Hospital Real de Cádiz, Juan Espalla Rosa, y no olvidemos que la opinión más generalizada entre los estudiosos en este asunto coincide en señalar el año 1771 como momento a partir del cual la práctica de la variolización se difundió en nuestros territorios. Del mismo modo, no suele citarse en esos trabajos el texto de Cristóbal Cubillas titulado Epidemia gaditana, nombrada la piadosa, padecida en el año de 1784, publicación pionera en el estudio y prevención del dengue en España. Igualmente, suelen obviar cómo en 1811 Bartolomé Mellado, médico del Juzgado de Sanidad de Cádiz, hizo por primera vez en nuestro país y en forma pionera en Europa y dentro de un marco constitucionalista un intento coherente por organizar la sanidad pública que igualaba bajo el mismo marco legal y en términos de derecho a la salud a todas las clases sociales hispanas, o finalmente dentro de esta somera galería de inapelables obviedades también suelen olvidar el proyecto de reglamento de sanidad pública de 1812 presentado a las Cortes de Cádiz por Francisco de Flores Moreno, actualmente conservado junto al documento anterior en el archivo del Congreso de los Diputados en Madrid. En definitiva, y sin entrar en estériles polémicas regionalistas, podemos afirmar que cualquier estudioso imparcial de la historia de la medicina admitirá sin ambigüedades que esa precoz preocupación por la higiene pública que reinó en algunas ciudades hispanas durante los siglos XVIII y XIX es también una evidencia histórica irrefutable en el Cádiz de la Ilustración. Y además, según pretendo demostrar en esta primera parte de mi estudio, a la cual no fue indiferente desde su fundación en 1748, la institución docente que estaba llamada a renovar los saberes médico-quirúrgicos en nuestro país, nos estamos refiriendo, como suponen, al Real Colegio de Cirugía de la Armada. Así, según lo dicho, cabe recordar, por ejemplo, cómo la incorporación de la higiene en los diferentes programas de estudio del Colegio Gaditano fue sumamente precoz, concretamente desde 1760, es decir, de tan solo 12 años tras su inauguración, o cómo los sucesivos directores de la Escuela Médica Gaditana colocaron al frente de la enseñanza en esta materia a diferentes catedráticos de elevado prestigio. En esta forma, refiriéndonos a los siglos XVIII y XIX, podemos destacar entre ellos figuras tan relevantes en la historia del Colegio de Cádiz y de la medicina española como fueron las de Bernardo, Peó y Rodán, Carlos Francisco Ameller, Pedro María González, José Salvarresa, Francisco de Flores Arena, Manuel José de Porto, Federico Benjumeda y Fernández, Imperial y Quino y Mendoza, Pascual Tomás, Montañón y Cabeza, Benito, Alcina y Ramsés o Juan Luis Oro. Resulta pues evidente que, al menos desde sus comienzos, la Escuela Médica Gaditana tampoco fue extraña a la inquietud por la higiene pública existente en aquella España ilustrada, preocupación que mantuvo en el tiempo, como habéis comprobado, y que al menos desde mi corta sapiencia nos permite hablar de la existencia de una verdadera y pionera corriente higienista de la misma, que si bien aún no suficientemente estudiada, no por ello es menos relevante en la historiografía de esta disciplina médica en nuestro país. Por tanto, teniendo en cuenta todas esas circunstancias, no son de extrañar los abundantes frutos que a lo largo del tiempo recogió dicha institución docente también en esta materia, razones de peso que precisamente sustentan nuestra inicial hipótesis. Así, y dando una rápida ojeada a algunos de los más relevantes, podemos destacar, por ejemplo, en primer lugar y aparte de los ya citados, distintas observaciones manuscritas de elevado valor higienista conservadas en los archivos de la Facultad de Medicina de Cádiz, todas catalogadas por Márquez Espinó en 1986, y de las cuales creo que una de las más significativas es la titulada Observación en que se demuestra ser posible algunas veces averiguar las causas de las epidemias y de aquí el que se puedan prevenir y detener sus progresos, escrito inédito de Antonio García Puga, fechado en Cádiz en 1793, en donde este autor propuso en forma pionera en nuestro país el control etiológico y preventivo de dichos males, labor que proseguiría en 1804 con la publicación de la obra titulada
exposición hecha al excelentísimo señor Capitán General de Andalucía y gobernador de esta plaza, Marqués de la Solana, sobre las calenturas que actualmente se padecen. Igualmente, no podemos omitir en nuestra relación higienista del Colegio de Cádiz las tres cartas inéditas de José Salvarresa, fechadas en 1789, que emitió en respuesta a las preguntas de tinte sanitarista que le formulara Alejandro Malaspina poco antes de partir en su expedición de circunnavegación a la Tierra, manuscrito que se conserva en el Archivo Histórico del Museo Naval. Del mismo modo, en esta línea, debemos destacar la precursora publicación nacional referida al diagnóstico, tratamiento y prevención de la fiebre amarilla del catedrático y futuro director del Colegio de Cirugía, Carlos Francisco Ameller, que vio la luz en el suplemento a la Gaceta de Madrid del 28 de octubre de 1800, o finalmente en esta inicial aproximación y para no apabullarles, la edición en 1801 de la traducción de la obra francesa Instrucción sobre los medios de conservar la salubridad y de purificar el aire de las cuadras en los hospitales militares de Francisco José Leonardo de Gali, adelantado escrito en nuestro país enfocado a la higiene hospitalaria. Sin embargo, al menos desde mi criterio y a pesar de esos precedentes, los principales iniciadores de esta corriente doctrinal higienista de la Escuela Médica de Cádiz fueron dos cirujanos formados en sus aulas que además participaron en forma directa en la ya citada expedición de Alejandro Malaspina y Melilupi, nos estamos refiriendo a Pedro María Rosal y Francisco de Flores Moreno. Con respecto a Francisco de Flores podemos apuntar que fue el primer facultativo nacional en difundir en la prensa escrita diaria informes sobre el estado de salud de la población civil, concretamente de la de Cádiz y con mayor precisión en el Redactor General y en el Diario Mercantil de Cádiz, en los cuales además divulgó los beneficios de la vacuna, postura, por cierto, respaldada por otros muchos profesores del Colegio Gaditano, como fueron, por ejemplo, Juan Manuel de Arejula en 1802 o Antonio de España en 1814. Cabe destacar también su participación junto a Pedro María González en la redacción del Tratado de las Enfermedades de la Gente de Mar, escrito pionero en el campo de la higiene naval española, que fue publicado en 1805, y, por otra parte, su activa contribución en la lucha contra la fiebre amarilla. En este sentido, además de su ensayo médico práctico sobre el tifus interodes, que vio la luz en 1813, es de subrayar su nombramiento por Real Orden de 1804 como inspector de salud pública en la epidemia causada por esta enfermedad que afectó a la ciudad de Ayamonte. Con todo, podemos afirmar categóricamente que el más sobresaliente higienista gaditano decimonónico y español, si me apuran, fue Pedro María González, a pesar de que en general no se ha destacado en los estudios antes referidos. Para confirmar mi aseveración, basta consultar su producción científica, en donde destacan, entre otros escritos, los que ahí ven. Así, refiriéndome al primero de ellos, puedo decir que su publicación fue precedida por la redacción del texto titulado Aviso a los navegantes sobre la conservación de su salud, sin duda un hito en la historia de la higiene naval española. Manuscrito de aproximadamente 1794, cuya redacción compartió con Flores Moreno y que se conserva actualmente también en el Archivo Histórico del Museo Naval. Tampoco podemos olvidar en la relación de sus escritos higienistas el apéndice titulado Sobre la peste, incluido en el segundo libro de su viaje a Esmirna, redactado sobre 1798, en donde este cirujano trató de precaver del contagio por dicha patología a la tripulación española destinada a Turquía, la cual se había incorporado por Real Orden de 1797. Es también de obligada mención su disertación médica sobre la calentura maligna contagiosa que reinó en Cádiz el año de 1800, que dio la luz al año siguiente, en 1801, y que fue señalado de la Sociedad Médico-Quirúrgica de Cádiz como la obra más significativa de las que se escribieron en aquella época sobre la fiebre amarilla. No podemos obviar tampoco sus elementos de fisiología y de higiene para uso de los estudiantes del Colegio de Medicina y Cirugía de Cádiz, manuscrito de 1815 de influencia vitalista, que nunca llegó a publicarse, por lo que su contenido es prácticamente inédito
y que se conserva a día de hoy en la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla. Y finalmente, por abreviar, su traducción de la memoria sobre el uso de los cloruros de óxido de sosa y de cal, editada en 1828, en donde Pedro María González preconizó el empleo tanto en forma tópica como desodorizante de los derivados del cloro como método de desinfección contra las miasmas, sin duda junto con el de Arejula de 1800, un texto pionero en el campo de la antisepsia, ya que recordemos el tocólogo húngaro Semmelweis no publicó sus conclusiones al respecto hasta 1861. Siguiendo nuestra relación cronológica de notables higienistas de la Escuela Médica de Cádiz, no podemos tampoco postergar al ya citado Juan Manuel de Arejula, autor de obras de tanta relevancia en este campo como las que hay ven. Recordemos que además, coincidiendo con estas fechas, Francisco Sánchez y Antonio Alfaro publicaron en 1804 en la Isla de León la obra epigrafiada como observaciones hechas en el Hospital Militar del Puente de Zuazo, en donde proponía diferentes innovaciones en el tratamiento de los pacientes afectos de vómito negro y en el manejo de las epidemias motivadas por esta patología, que ya por entonces habían causado más de 200.000 víctimas en nuestra tierra. Del mismo modo, Diego Terrero articulaba en 1805 su discurso sobre el carácter y curación de la fiebre amarilla. Nicasio de Gartuburu publicaba en 1814 en la propia capital gaditana su memoria de las calenturas malignas que reinan en Cádiz, y finalmente Bartolomé Mellado daba a luz su historia de la epidemia padecida en Cádiz el año de 1810, con respecto a la cual, si leemos su título completo, creo no hay nada más que añadir para evidenciar su importancia histórico-médica en cuanto a la implantación de la doctrina higienista en nuestro suelo. Labores sanitaristas que serían completadas en nuestra provincia, en referencia a la fiebre amarilla y por citar alguno más, por Alfonso de María, Serafín de Sola, Leonardo Pérez o Francisco Javier Lazo de la Vega. Por supuesto, tampoco podemos relegar de nuestra lista higienista de la Escuela Gaditana la descripción de los síntomas con que la cólera morbo indiana pestilencial se ha presentado en su suelo nativo y en el norte de Europa, obra de gran valor histórico, publicada en 1832 con las rúbricas de Ignacio Miller y Teodoro Madrazo, justo un año antes de que esta patología debutara por vez primera en España, trabajo pionero en nuestra nación en la prevención de esta letal enfermedad, que fue seguido por otros precursores escritos gaditanos, como los publicados en 1833 y 1854. Son también de obligada mención en esta breve relación el discurso inaugural que para la apertura de estudios del Real Colegio de Medicina y Cirugía de Cádiz pronunció en 1834 Manuel José de Porto, con el título «Influencia que debe ejercer la medicina en la legislación de los pueblos, de lectura obligada para entender la evolución de las políticas higienistas nacionales decimonónicas», con la figura de Juan Ceballo y Gómez, y su texto «Consejos higiénicos preservativos del cólera morbo», publicado en 1855, en donde expuso su experiencia personal en la prevención de esta patología. Menos aún podemos ignorar las aportaciones higienistas de médicos de la Escuela Gaditana como Antonio de García y Álvarez, Ramón Hernández Poggio, Vicente de Ribe Morenati, Pascual Tomás de Ontañón y Cabeza, Ramón Otero Acuña, José María, André de Sierra o José de Lostarbe y Gusset. Evidentemente son también de obligado recuerdo personalidades de la talla del médico isleño y catedrático de Higiene Pública y Privada de la Facultad de Medicina de Cádiz, Benito Alsina y Francés, autor del Tratado de Higiene Privada y Pública, editado en 1882, el cual ostentó además la presidencia de la sesión provincial en Cádiz de la Sociedad Española de Higiene, una de las corresponsalías extranjeras de la Sociedad de Medicina Pública e Higiene Profesional de París, y entre otros muchos cargos el puesto de editor de la Gaceta de Higiene y Climatología, y por supuesto la del Inspector General de la Marina Española y desde 1908 director del Cuerpo de Sanidad de la Armada, Ángel Fernando Caro y Novilas, eminente médico, nacido en Barcelona, aunque isleño de adopción, que cursó también sus estudios de bachillerato y médicos en Cádiz, siendo autor de trabajos notabilísimos sobre higiene militar y naval, entre los cuales cabe destacar, por mencionar algunos, sus elementos de higiene naval, publicados en 1879 y que ostentó, entre otros muchos empleos,
el cargo de director del Boletín de Medicina Naval, la Jefatura Clínica en el Hospital de San Carlos y la presidencia de la Sociedad Española de Higiene. Por último, y abusando de la paciencia de todos ustedes, no me gustaría relegar en el olvido la obra higienista desempeñada también por algunos de los antiguos discípulos de la Escuela Médica Gaditana en nuestras provincias de ultramar. En este sentido, me gustaría recordar figuras como la de José Celestino Mutis y su informe sobre el estado de la medicina y la cirugía en Nueva Granada, redactado en Santa Fe de Bogotá en 1798, como la de Francisco Javier de Córdoba y Torrevejano y su tratado teórico-práctico del tifus acalórico, publicado tras su muerte acaecida en 1816 en La Habana, la de Antonio Serrano y Rubio y su instrucción formada para administrar la vacuna, que vio la luz en México en 1814, el compendio de higiene militar de Juan Miguel y Salazar, publicado en la capital chilena en 1820 y referenciado, entre otros muchos de sus escritos higienistas, por Márquez Espinó y un servidor en el año 2009, la tesis sobre la rabia de Juan Gutiérrez Moreno, editada en Buenos Aires en 1830, trabajo pionero en la prevención y estudio de esta enfermedad endémica en el Virreinato del Río de la Plata, referenciada también por un servidor en el año 2015, la sucinta memoria acerca de las enfermedades que más reinan en ciertos puntos de la costa occidental de África, presentada en 1846 a la consideración de la Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz por Ricardo Villalba y Pérez, sin duda un texto pionero en la historia de la higiene y también de la parasitología y medicina tropical española, la memoria teórico-práctica sobre la fiebre amarilla endémica de la isla de Cuba de José Fernández Cruzado, publicada en 1855, y finalmente, por citar alguno más, la memoria sobre la fiebre amarilla observada en la ciudad de La Habana de José Antonio Menéndez y Fernández, impresa en 1870. Sentada, por tanto, esta breve semblanza de lo que a mi entender he dado en llamar los higienistas de la Escuela Médica Gaditana, es de comprender el porqué de mi previa afirmación, ya que en general la mayoría de los trabajos publicados hasta ahora sobre la introducción y el desarrollo de las doctrinas higienistas en la España de los siglos XVIII y XIX ignoran inexplicablemente las aportaciones realizadas en este campo por esto y otros muchos médicos cirujanos gaditanos y también porque, como a continuación veremos, nuestro biografiado, fruto maduro de la Escuela Médica de Cádiz, desempeñó sin ninguna duda, entre esos muchos otros, un destacado papel que no por desconocido, olvidado o desatendido es menos importante en la consolidación del higienismo decimonónico español. Establecido pues estos principios, podemos pasar a estudiar desde mi criterio con fundamento y desde un punto de vista histórico-médico el perfil biográfico de José Ignacio Sellier y Ortega. El linaje de la familia isleña de los Sellier, tal como nos indica Manuel Eugenio Badurón en su estudio genealógico, procede de la región francesa de Auvernia, concretamente de la pequeña población medieval de Saint-Ouen, lugar donde nació en 1769 François Sellier Ibrop, el precursor de esta estirpe, y desde donde partiría en 1791, es decir, con 22 años de edad y en plena Revolución Francesa rumbo a España. François Sellier, una vez en la península, se domicilió primeramente en la ciudad de Barcelona, en donde acabaría sentando plaza en el Regimiento de Infantería de Guardias de la Reina, obteniendo licencia absoluta a los 3 años de su incorporación a filas. Tras su paso por los ejércitos españoles, François Sellier se trasladaría a la isla de León, en donde ya aparece empadronado en 1809 y en 1811 como soldado de milicias honradas, población gaditana en donde finalmente se instalaría ejerciendo como tratante y dueño del Café Las Cortes, ubicado en la calle Real número 210. Francisco Sellier y Fuertes, nieto del anterior y padre de nuestro biografiado, vio a su vez la luz en esta villa en 1822, ejerciendo en la misma como oficial primero del cuerpo administrativo y más tarde como oficial del cuerpo de guardaalmacenes.
el 3 de octubre de 1846 contraería matrimonio con la también isleña María Josefa Ortega y Abeitúa, nacida también en 1822. Finalmente, José Ignacio Sotero de la Santísima Trinidad Selguer y Ortega, nombre completo que le impusieron a nuestro biografiado a pie de pila en el Santísimo Sacramento del Bautismo, nació en esta misma ciudad el día 22 de abril de 1852, en el barrio de Las Cortes, y más exactamente en la calle General Serrano número 3, fruto, por tanto, del matrimonio contraído por Francisco Selguer y Fuertes y María Josefa Ortega y Abeitúa, cónyuges muy bien avenidos y considerados por sus vecinos, que constituyeron en esta misma población una familia respetable, apreciable, apreciada y numerosa. Concretamente, José Ignacio Selguer vio la luz como tercer vástago de la referida progenia, ya que su nacimiento fue precedido por los de sus hermanos Adriano León y Matilde Francisca y seguido por los de Cecilio Francisco, María del Carmen, María Asunción, Luis Francisco Donoso y Teresa. De los principios éticos y morales que alumbraron a esta abigarrada dinastía isleña, cabe destacar desde mi criterio principalmente cuatro: sus firmes creencias religiosas, su inamovible sentido del deber para con España, su compromiso indeleble con la isla de San Fernando y finalmente su amor por las ciencias, arte y letras, afirmaciones que realizó no en forma baladí, sino atendiendo a la realidad de los hechos históricamente contrastables, como demuestran, por un lado, la obligación que adquirió en 1892 Matilde Francisca de cara a dirigir sin compensación de ningún tipo el bordado del nuevo manto para Nuestra Señora del Mayor Dolor, que tras algunos retoques efectuados por las monjas clarisas de Jerez de la Frontera, adorna actualmente los hombros de la Esperanza, y por otra parte el ingreso de todos sus hermanos en las Fuerzas Armadas Españolas, concretamente de Cecilio Francisco, que alcanzaría el grado de comandante de infantería y al que el rey otorgó en 1906 por sus destacados méritos la Cruz Sencilla de San Hermenegildo, de Luis Francisco Donoso, capitán de infantería en 1881 y hermano de las cofradías de la Expiración, Santa Bárbara, Carmen y Santo Entierro, y finalmente de Adriano León, interventor militar de la Armada y comisario de guerra entre 1903 y 1907, amén de progenitor del preclaro alcalde, capitán de infantería y de infantería Benito Selguer y Buitrago, fundador en 1953 de esta Academia de Ciencias, Letras y Artes, de la que fue además su primer presidente entre ese mismo año de su constitución y 1956. Establecida pues la naturaleza de los principales valores que gobernaron su ambiente familiar y sin duda también su propio carácter, podemos decir que poco sabemos de los primeros pasos dados por José Ignacio Selguer en su ciudad natal. Sin embargo, sí que podemos indicar que inició sus estudios elementales en el antiguo colegio de San Cayetano, ubicado en la calle Real número 127, a cargo de un plantel de excelentes profesores y bajo la dirección de Juan García de Lomas, colegio de primera y segunda enseñanza de primera clase, especialmente orientado a las carreras de la Armada, y que ostentaba como divisa el lema Moralidad y Trabajo, en donde Selguer permaneció hasta concluir su bachillerato, concretamente hasta presentarse con matrícula libre a los exámenes correspondientes en Jerez de la Frontera y en Cádiz, tal como consta en certificación académica del Instituto de Segunda Enseñanza de Cádiz, conservada en los archivos de la Gaditana Facultad de Medicina, y en donde podemos comprobar cómo, tras aprobar las asignaturas de segunda enseñanza en el Instituto de Jerez, con las calificaciones que ahí ven, Selguer se presentó el 30 de septiembre de 1870 en el citado Instituto Gaditano a los ejercicios del grado de Bachiller en Artes, informando dicha institución docente, con fecha de 18 de noviembre de aquel mismo año, que nuestro biografiado había superado los mismos en forma exitosa, emitiendo por ello el correspondiente título. Hechos recogidos a sí mismos en la memoria de 1870 a 1871 de dicha escuela, en donde además podemos consultar el nombre de los catedráticos que por entonces examinaron a Selguer. Tras concluir sus estudios secundarios
y dada las características de su preparación y la vocación profesional de su padre y hermano, Sellier no emprendió, sin embargo, como era de esperar, sus estudios superiores en la Escuela Naval, sino bien al contrario en la Facultad de Medicina y Cirugía de Cádiz, en donde solicitó matricularse el 30 de septiembre de 1870, exactamente de las primeras 5 asignaturas que le llevarían a consumar su destino. Es decir, se inscribió, ya cumplido los 18 años de edad, en Física Experimental, Química General, Historia Natural, Anatomía de primer año y del primer curso de Osteología y Disección. Ciertamente, su trayectoria académica en la Facultad de Medicina de Cádiz, en donde se domicilió durante su formación universitaria en la calle Sacramento número 20, no puede calificarse de brillante, aunque también es cierto que concluyó su carrera exitosamente en 6 años, obteniendo con ello la correspondiente licenciatura en Medicina y Cirugía, con fecha de 27 de junio de 1876, es decir, con 24 años de edad, para dedicarse desde entonces al ejercicio de la profesión en la ciudad que le vio nacer, en donde, como iremos viendo, sí que puede calificarse su actuación tanto desde el punto de vista personal como laboral, como sobresaliente. Antes, cabe indicar que, a pesar de esos avatares estudiantiles, Sellier, hombre tenaz y porfiado, no cejó en el empeño de seguir progresando en su carrera. Así, fruto de su sacrificio, resultó la obtención, por su parte, el 13 de noviembre de 1885 en la Facultad de Medicina de la Universidad Central en Madrid, y tras la exposición que efectuó ante el tribunal correspondiente de la tesis titulada De la glucosuria y diabetes sacarina, del grado de doctor en Medicina y Cirugía, tal como consta en expediente académico custodiado en el Archivo Histórico Nacional. Por entonces, residía junto a su padre y hermano en la calle Santísima Trinidad número 1, y a pesar de las muchas ocupaciones que le embargaban, siguió sin descuidar la extensión de sus conocimientos, compaginando sus quehaceres profesionales con la carrera de ciencias que emprendió con matrícula libre también en la Universidad Central de Madrid, aquel mismo año de su doctorado, según consta en certificación preservada asimismo en el Archivo Histórico Nacional, en donde podemos ver que incluso llegó a aprobar varias de las asignaturas de dicha carrera, si bien finalmente hubo de renunciar a ella en 1889. Haciendo un breve inciso y refiriéndome un poco a la vida personal de Sellier, puedo decir que por entonces, en 1895, nuestro biografiado contraería matrimonio con la banera Teresa Bujasón Gázquez, pasando ambos cónyuges a residir a la calle General Valdés número 54, justo al lado del astrónomo de Marina, Serafín Sánchez Otero. Fruto de ese matrimonio nacería, por cierto, en 1904, el único vástago de esta familia, una niña a la que bautizaron como María Luisa y que falleció, como saben, en 1991, soltera y sin descendencia. En cuanto a la labor profesional de Sellier, podemos apuntar que, independientemente de su distinguida, conocida y filantrópica actividad en la atención a los habitantes más humildes de esta ciudad, es de destacar como aquel mismo año de su doctorado, habiéndose presentado una epidemia de cólera morbo asiático que, recordemos, causó un total de 120.000 víctimas en las zonas afectadas de la península, y estando sin médico por ausencia del encargado del mismo, el lazareto de infantes, el cual había sido dispuesto por las autoridades civiles isleñas para la atención de los afectados por esta patología, Sellier se presentó voluntaria y desinteresadamente para la atención de los enfermos, siendo sus altruistas servicios aceptados por el cabildo con evidentes muestras de alivio y agradecimiento, y encargado por el mismo no solo de la asistencia del expresado centro, sino también de la del populoso barrio de la Casería, prestando excelentes y reconocidos servicios hasta el mismo final del contagio colérico, tal como puede constatarse en las actas municipales de aquella época. En el mes de julio de 1890, José Ignacio Sellier fue nombrado subdelegado de medicina en esta ciudad, suministrando notables socorros a este partido judicial. Y el 13 de abril de 1892 le fue agregado, además a ese puesto, el cargo de inspector municipal de sanidad,
cuyo importante cometido desempeñó con el mayor celo y sin tacha alguna hasta el momento mismo de su muerte. De hecho, el tacto, la exactitud y la diligencia con que nos atendió y la manera de cumplirlo, a gusto y con alabanza de todos, hizo muy difícil la labor desempeñada tras su fallecimiento por el doctor en medicina y cirugía y médico de la Armada Luis López Sacorne, su sucesor en dichos empleos. A todo ello habría que sumar el deber que le fue confiado en el mes de febrero de 1909 por el Cabildo Isleño como director del Gabinete Municipal de Análisis Químico y Bacteriológico, o Gabinete de Higiene Municipal, para lo cual puso a disposición del Ayuntamiento su propio y particular Gabinete Histoquímico, logrando que en las actas capitulares del 1 y 22 de junio de ese mismo año se aprobara su reglamento de régimen interno, un adelanto científico y comunitario para la isla de San Fernando, del cual gozaban en aquella época solo las grandes capitales de España y cuyas repercusiones sobre la salud pública de sus vecinos fueron no solo médicas, sino también, no olvidemos, sociales, logrando con su establecimiento situar a esta localidad a la cabecera de las más desarrolladas desde el punto de vista higiénico-sanitario en nuestro país. En cualquier caso, Sellier desarrolló también esta última labor encomendada con la mayor discreción, asiduidad y modestia posibles, con una inmejorable inteligencia y la mayor de las entregas, sin duda todo ello, en beneficio de su amada isla de San Fernando. Precisamente evidencia de ello son, además de los reiterados votos de gratitud de la Corporación Municipal, las pruebas de satisfacción mostradas al respecto por la Junta Provincial de Sanidad en las actas de octubre de 1910 y marzo de 1911, el acuerdo de la misma de imprimir sus memorias y el análisis de las aguas potables de San Fernando, que por cierto nunca llegó a efecto, y el hecho de que en su desempeño le acometió bruscamente y recién cumplido los 63 años de edad la dolencia que finalmente le ocasionaría la muerte. Antes cabe indicar que Sellier, inverso también sin limitaciones en los asuntos socioculturales isleños, cooperó sin cortapisas y sin pedir contrapartida alguna con distintas instituciones de la isla, como la Sociedad Benéfica e Instructiva de Previsión Social Centro Obrero, en donde desde 1894 se implicó como profesor de las clases nocturnas y más tarde como director de estudio, impartiendo asimismo en sus dependencias sendas conferencias que fueron muy aplaudidas. Nos estamos refiriendo a las tituladas Sobre la ilustración del obrero y sobre las diferencias entre el obrero, el trabajador, el jornalero y el bracero. En cuanto a la valoración del quehacer desempeñado por nuestro biografiado en esta sociedad, podemos decir que fue a tan satisfacción de su junta directiva que fue nombrado presidente honorario de la misma en 1901, época en la que además impartía clases, también con general aplauso y en forma desinteresada, en el antiguo Colegio de Pascua, y asimismo ejercía las funciones de presidente de la Junta Local de Instrucción Pública, tribuna desde la que defendió ardorosamente el derecho de todos los niños de San Fernando a una educación digna e igualitaria, que llevaría a la fundación el 9 de febrero de 1915 de la Mutualidad Escolar de San Servando y San Germán. A todo ello debemos sumar sus frecuentes colaboraciones entre 1904 y 1906 con el efímero Ateneo Científico y Literario de San Fernando, que tenía su sede en la calle Real, y su iniciativa en 1881 de cara al establecimiento en la isla de la sección correspondiente de la Sociedad Española de Higiene, cita en la esquina de las calles La Herrán y Murillo, en cuya junta directiva Sellier desempeñó relevantes cargos, logrando con su esfuerzo y desempeño que tuviera una vida próspera y productiva por muchos años para bien de sus vecinos, como ocurrió por ejemplo en 1882, cuando hizo saber a través de la prensa que la misma convocaba a certamen abierto en referencia a determinar los medios más convenientes para un en la ciudad de San Fernando. José Ignacio Sellier completaría todas esas actividades con una amplia, brillante y novedosa obra literaria, que abarca libros, folletos, artículos, discursos y conferencias. Sin embargo, por razones de tiempo, me referiré exclusivamente a los escritos más representativos que suscribió
logrando, por cierto, gran notoriedad con alguno de ellos, tal como correspondía, por otra parte, a uno de los herederos del legado ilustrado de la Escuela Médica Gaditana. Así, refiriéndome en primer lugar a sus libros, destacaré en principio el titulado Higiene de la Alimentación, editado en tres volúmenes en cuarto menor entre 1898 y 1901 en la imprenta de José María Gay, en donde Sellier intentó abarcar todas las materias bromatológicas de su época, expresando en este modo su preocupación en mejorar la salud de los pueblos. Texto dirigido primordialmente a la práctica de los laboratorios municipales, que mereció ser declarado en 1902 de utilidad para la Marina de Guerra Española, siendo recomendada su adquisición a todas las dependencias de la Armada. Asimismo, esta obra fue acreedora a las alabanzas, entre muchos otros, de Luis Comenge y Ferrer, director del Instituto de Higiene Urbana de Barcelona, tal como aparece recogido en la Gaceta Médica Catalana de 1899, y de José Gómez Ocaña, académico de número de la Real Academia Nacional de Medicina, que indicó en 1905 que este era un texto útil y de mérito, ya que Sellier lo había escrito reducido a sus propios y escasos recursos y falto del adecuado ambiente científico. En cuanto al boceto filósofo-biológico de la nutrición, puedo indicar que se trata de un folleto en octavo que vio la luz en 1896 también en la imprenta de José María Gay. Fue merecedor de unánimes elogios y de él el distinguido escritor e intendente de la Armada, José María Carpio, escribió en el Diario de Cádiz un artículo encomiástico. Finalmente, con respecto a la higiene ante el mefitismo, diré que es un interesante escrito en octavo, publicado también en 1896 en la imprenta de José María Gay, en donde Sellier, en capítulos cortos y con claridad redactora, resumió los hechos más conocidos en su época acerca de las infecciones y los antisépticos. En definitiva, pretendió con él mismo la divulgación popular del conocimiento científico existente a ese respecto en su tiempo. Asimismo, Sellier redactó a lo largo de su vida múltiples memorias, como por ejemplo, entre otras, la titulada Memoria y presupuesto para la instalación en la ciudad de San Fernando de un gabinete de análisis químico y micrográfico, consecuencia de la cual se fundó en esta ciudad el Gabinete Municipal de Higiene, al que ya nos hemos referido, y del que llegó a ser su director. Sin embargo, a mi entender, la más relevante de todas ellas, desde el punto de vista médico, fue la titulada De la glucosuria y diabetes sacarina, escrito original de 1885, que nuestro biografiado redactó como tesis doctoral y que se conserva en los archivos históricos de la Universidad Complutense de Madrid. Tiene una extensión aparte cubierta de 69 páginas y al final va rubricada con su firma. En ella Sellier, basándose principalmente en casos prácticos, propuso como tratamiento curativo de la diabetes mellitus la hidroterapia, concretamente la toma de las aguas del balneario de Fuente Agria de Villa Alta, conocida desde tiempos inmemoriales por sus comprobadas virtudes antidiabéticas. En cuanto a sus artículos, podemos decir que la mayoría de ellos fueron publicados en el Boletín de Higiene y sobre todo en la Medicina Práctica, aunque también en otros periódicos médicos nacionales. Entre ellos podemos destacar los que hay dentro, de los cuales me gustaría referirme a dos en concreto, y más exactamente al titulado La defensa del proceder de la electrolisis lineal en el tratamiento de las estrecheces uretrales, y al otro epigrafiado como aguja acanalada para la queratotomía lineal. Con respecto al primero, puedo decir que es un artículo fundamentado en la comunicación presentada al Congreso de Milán de 1906 por el doctor José Auguste Faure, sin duda un texto pionero que llevó al uso urológico actual del receptoscopio y del cual dio cuenta en primicia en nuestro país José Ignacio Sellier. En cuanto al segundo, me gustaría indicar que es una interesante aportación complementaria realizada por nuestro biografiado a los trabajos efectuados al respecto, nada más y nada menos que por don Cayetano del Toro. Además, a lo largo de su vida, José Ignacio Sellier estuvo relacionado con diferentes periódicos profesionales, concretamente con el Boletín de Medicina Naval, publicación mensual fundada por José de los Tarbes y Busset,
cuyo primer número en cuarto se publicó el 15 de enero de 1878 en esta misma ciudad, en la que se editó durante todo su primer septenio de existencia. La materia médico-quirúrgica original tratada más frecuentemente en sus páginas fue la higiénico-sanitaria, lo que probablemente explica el interés de Sellier por esta publicación con la que colaboró con cierta asiduidad. El Boletín de Higiene, revista mensual editada también en la isla entre 1882 y 1892, en donde Sellier actuó hasta 1884 como administrador, La Consulta, editada en Cádiz, a primeros de junio de 1882, bajo la dirección de José Ramón de Torre y Martínez, en donde Sellier formó parte del Consejo de Redacción, y finalmente La Medicina Práctica. Sellier, aún no satisfecho con su labor profesional y divulgativa, y preocupado porque la ciudad de San Fernando dispusiese de su propia publicación periódica profesional, emprendió el 15 de marzo de 1902 la edición y dirección de esta revista, que subsistió en su tirada periódica mensual en forma ininterrumpida hasta la segunda quincena de agosto de 1915, es decir, hasta poco después de su muerte. Revista que, dada la peculiar situación sociosanitaria de la isla, a caballo entre la sanidad civil y naval, optó por aunar ambas en sus páginas, tratando con ello de mantener vivo el espíritu que Erostarre había insuflado años antes al Boletín de Medicina Naval, editado ya por entonces en Madrid. Las principales materias de las que trató fueron la terapéutica y, como era de esperar, también la higiene, esta última con un total de 23 artículos originales, dato interesante para la historia del especialismo médico en nuestro país. Como era de suponer, tras lo expuesto, fueron múltiples las distinciones honoríficas y académicas con las que Sellier fue premiado a lo largo de su vida. De entre todas ellas me gustaría referirme especialmente a tres, porque creo resumen el espíritu de entrega y el carácter filantrópico y desprendido de nuestro biografiado. Concretamente, a la condecoración que recibió en 1902, la Cruz de Segunda Clase del Mérito Naval, por la publicación de su obra titulada Higiene de la Alimentación, que fue declarada de utilidad para la Armada, a la Cruz de Tercera Clase de la Orden Civil de Beneficencia, que recibió en 1905 por sus distinguidos servicios vacunando espontánea y gratuitamente a más de 2.000 isleños contra las viruelas, y finalmente su nombramiento en esa misma anualidad como protector del Colegio de Practicantes de Cádiz, por su participación en la reivindicación por la dignidad del trabajo de dichos profesionales de la salud en la Compañía Transatlántica, tal como aparece recogido en el Diario de Cádiz del 5 de abril de 1902. En cualquier caso, gracias a esta breve reseña que acabamos de hacer sobre José Ignacio Sellier, ya podemos empezar a tener una idea sobre la valía profesional de este médico isleño. La exactitud y el desinterés mostrados en su ejercicio profesional y su bondad, cariño y entrega filantrópica dedicadas al bienestar y consuelo de los isleños, especialmente de los más humildes, quedan de manifiesto en el hecho de que tras su muerte, acaecida el 28 de julio de 1915 a consecuencia de una fatal pulmonía, fueron por una parte sus propios familiares los que tuvieron que sufragar los gastos de su entierro, dada la escasez de sus propios recursos. Y por otro lado, en la asistencia masiva y sin distinción de clase a su sepelio, principalmente por parte de sus paisanos, tal como recogió la prensa de la época. Los homenajes escritos que siguieron a su óbito fueron múltiples en toda España, debiéndose destacar entre ellos el publicado por José de Erostarbe en el último fascículo de la Medicina Práctica, seguido por muchos otros, como los publicados en la España Médica, el Monitor Sanitario, la Farmacia Española, el Boletín de la Revista Iberoamericana de Ciencias Médicas o la Revista de Sanidad Militar. El 30 de julio de 1915, el Cabildo isleño acordó que su retrato colgara perennemente en las paredes del Gabinete Municipal de Higiene y además que una calle de esta localidad llevara su nombre, concretamente la antigua calle Soledad, popularmente conocida como Viñuelas o de la Plata, la cual fue finalmente rebautizada el 10 de septiembre de aquel mismo año en su honor. Parco homenaje al tan ilustre hijo que elevó el pendón de esta villa con su práctica y con su pluma a lo más alto, reivindicando así una vez más
el eminente sitio que corresponde a la medicina isleña dentro de los capítulos más gloriosos de la historia de la medicina gaditana y española. Muchas gracias a todas y a todos ustedes por su atención y su infinita paciencia. Del higienismo en una época de graves epidemias donde la preocupación por estos temas era muy, muy, muy grande y muchas gracias también por la extraordinaria labor de investigación histórica y biográfica sobre el doctor Cellier, que creo que nos ha iluminado a todos sobre la figura de tan ilustre paisano. Muchísimas gracias y enhorabuena por su extraordinaria conferencia. El próximo mes de mayo la Real Academia va a conmemorar el 300 aniversario de la construcción naval en San Fernando con tres conferencias y una exposición de fotografías. La primera de ellas, la primera conferencia, será el 2 de mayo a cargo del ilustrísimo señor profesor doctor don Carlos Martínez Shaw, catedrático de Historia Moderna de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que además será investido como académico correspondiente de la de San Romualdo. Será la conferencia, llevará el título de El reformismo en España. También habrá otras dos más que ya les iré anunciando y, como les he dicho, la exposición de fotografía que tendrá lugar aquí. La primera conferencia, digo, será el martes 2 de mayo a las 19:30 en este centro. Agradezco la presencia de las autoridades civiles, militares. Señor Cabrera, muchas gracias por su visita. A todos ustedes, señores y señoras, por su presencia aquí. Se da por finalizado el acto. Muchas gracias.